Ok. Hay mucha, mucha diferencia entre la 1.14 y la 1.15 Combat Update. Tenemos muy buenas noticias. Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, en el video del día de hoy puede que traiga la noticia más impresionante, más increíble, más genial que puede haber para nosotros, para la comunidad de Minecraft PvP. Y bueno chicos, este video básicamente lo hice o lo empecé porque me di cuenta de esta actualización, pero básicamente por otro youtuber que me gustaría darles créditos porque si no, él no me hubiera dado cuenta. Y el otro youtuber es el Magnific. Si lo quieren seguir en YouTube o en Twitter, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Y me di cuenta porque en Twitter estaba como que poniendo un montón de tweets de que ya está la nueva actualización 1.15, la beta, ya está en ¿cómo se dice? En proceso. Y estaba poniendo un montón de tweets, un montón de videos en los cuales estaba probando la espada, estaba probando el hacha, estaba probando un montón de cosas. Que básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer en este video? 1.15, o sea, todavía falta un rato para que salga la 1.15, ya que se pueda descargar normal en el Minecraft. Pero pues es que ya está en proceso, ¿saben? Entonces, si ya está en proceso, quiere decir que no falta muchísimo tiempo, como todos los años, o sea, literal años que hemos visto, como el desde la 1.9 ha salido un montón de cosas. Y pues es como que si sale realmente la 1.15 sin cooldown, o sea, sin cooldown, es como que el Minecraft PvP ¡pum! De aquí al éxito, ¿saben cómo? Y es como que sería súper genial. Nuevos servidores, más modalidades. Y luego con los nuevos bloques que hay, un montón de cosas nuevas que hay en el Minecraft. Que bueno, vamos a empezar con la espada. Que yo creo que la mejor manera de probarlo es que nos vengamos y spawneemos un zombie, un pigman zombie. Esto, unos pantalones. Nos ponemos unas botas. Ponemos unas botas. ¿Qué pedo contigo, vaca? ¿Qué pedo? No había más lugar por donde pasar, ¿verdad? No. A ver, amigo, vente. Sí, sí los puedes matar de una, bro. O sea, antes no se podía. Se los juro que antes no se podía. Mira, voy a abrir un mundo supervivencia de la 1.9, de la 1.14, de la última actualización que hay ahorita. Y voy a probar eso mismo. Para comparar más que nada también el cooldown, ¿sabes? Mira, es que le puedes pegar a los zombies. Bueno, obviamente eso también se podía antes, ¿verdad? Pero le hacías menos daño. Y ahora los matas más fácil. O sea, un montón de zombies que te vengan juntos. Antes no los podías matar así porque ¡ven! O sea, te doy. A ver, voy a guardar y voy a abrir el 1.9 para comparar y a ver cómo está el rollo. Y bueno, chicos, ya me puse la 1.14, o sea, la última versión. Si lo pueden ver arriba a la izquierda, dice 1.14.3, que es básicamente la última versión del Minecraft, que no son betas, que no son nada de eso. Y hice lo mismo, o sea, me traje un montón de zombies y pongo un montón de zombies para probar si realmente se puede hacer lo mismo que en la 1.15 Combat. Ok, se supone que en la otra matabas a los demás muy fácil. ¿Se fijan cómo aquí no? O sea, aquí no los matas. O sea, te viene un zombie y no los matas. ¡Ven! O sea, se fijan que no se puede. Es lo que les estoy diciendo. O sea, aquí como que tienes que esperar de a huevo el cooldown para poder hacer eficiente al 100% tus golpes. Madre mía, no, es que esta versión es imposible jugar con el combat. O sea, ¿saben cómo se puede hacer la prueba definitiva con un zombie? O sea, con un zombie y viendo cuántos golpes se le da. O sea, si le doy así hitter click a lo tonto, a ver cuántos golpes necesito para matarlo. A ver, pongo este por aquí. Uno, dos, dos. O sea, dos, es neta. A ver, espérate. ¿Cómo que dos? ¿Cómo que dos? Pensé que mínimo iban a ser tres. A ver, uno, dos, tres. Ahí fueron tres. Uno, dos, dos. Mugre, zombie. A ver. Uno, dos, dos. A ver. Uno, dos. Uno, bueno, ese ya está tocado. Uno, dos. Creo que fueron tres. Uno, dos. Ok. Con dos hits mato a un zombie en la 1.15.
15. Y estando de vuelta en la 1.14. Y no, mira, este zombie me lo encontré así tal cual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 hits para matar a un zombie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hits. O sea, a lo mejor le di un crítico, no sé. A ver, este zombie apareció. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, ok. Hay mucha, mucha diferencia entre la 1.14 y la 1.15 Combat Update. Tenemos muy buenas noticias. Además, como prueba adicional, quise hacer este tipo de cosa rara en la cual puse una ventana. Del lado izquierdo está el combat, o sea, la nueva actualización y que está en beta. Y del lado derecho está la actualización de la 1.14, o sea, la que se pueden descargar todo mundo. Así que vamos a hacer una prueba en la cual consiste en que hay 5 zombies y cada uno lo voy a matar con uno de los ítems que tenemos aquí abajo. El primero con la espada, que ya sabemos este, que con la update lo hacemos con 2, 3 hits, así que 1, 2, 3, se muere. Ok, 3 hits. Esto nomás es para corroborar todo lo que dije. Game mode survival. Lo voy a poner por si acaso, survival, ahí está. Y vamos a ver. Ay, ay, el auto jump. Ay, que la canción. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasó? A ver, espérense, espérense. Primero que nada me gustaría quitar el opciones, música y sonido. El volumen de la escritura de este, para que no me confunda. Y ahora sí, vamos a hacer hitter click. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pues no sé, yo creo que 13 hits, que es lo que habíamos acordado antes. Es que al parecer ahorita como que le pegué más pausado, entonces por eso se murió más rápido, básicamente. Pero si hago hitter click, voy a corroborar otra vez aquí. Quita, madre mía, tú quítate. Ahí está. Vamos a hacer hit. A ver, tú, muérete. Y luego me quema. Y luego me quema. Ok, ya se me quitó. Hitter click. 1, 2, 3. 3 hits. 3 hits con hitter click. Ahora, el hacha. Vamos a empezar a dar clics desde aquí abajo. Y subimos. Ay, cañón. No, no tan así. Ay, es que este zombie ya no sirve. Bueno, a ver, déjame lo mato. Para poner otra. Es que el auto jump. A ver, ¿cómo se quita el auto jump? Controles. Supongo que aquí. Aquí está. Ok. Otra vez. Hacemos hitter click desde aquí. 1, 2, 3. 3 hits. 3 hits con autoclick. Con autoclick. Con hitter click. Abre el hash aquí. Empezamos aquí y lo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 clics. Ok. Ok. Mucha diferencia. El pico. Empezamos. 1, 2, 3, 4. 4 hits con el pico. Ahora, el pico aquí, no tengo pico. What? No tengo pico. Ahora, en la 1.14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 hits. O sea, bro, bro, bro. Ahora, con la azada. Con la azada es el ítem que menos latencia tiene. O sea, que puedes pegar más seguido. Así que vamos a ver cuánto tarda en matarlo aquí y cuánto tarda en matarlo en la versión actual. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hits. 5 hits en la combat. Y aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 42. Y luego preguntan que por qué odiamos la versión más reciente del Minecraft. O sea, ¿qué? Empezamos el hitter click desde aquí y subimos, 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 subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hits. Es que se fijan que hay una pequeña diferencia porque yo aquí abajo, aquí puedo hacer los clics que me dé la gana. O sea, se fijan que yo aquí puedo hacer los clics que se me dé la gana. En lo que quiera, así, así en los bloques. Nada más en los bloques, pero si le doy al aire, como que se pone más lento. Y si pongo un zombie, fíjense, fíjense. Un montón de clics, sigo haciendo la misma cantidad de clics. Y lo subo. Aunque haga
20 clics por segundo. Si le doy a un zombie, el zombie va a hacer que le dé menos clics por segundo. Si nos ponemos a pensar bien las cosas, puede que exista un poco más de cooldown, pero lo que pasa es que con esta versión de Minecraft, al menos con esta actualización, lo que pasa es que se te deja pegar hasta que esté medio cargada el arma. No te deja pegar antes. Y si lo comparamos con la versión que está ahorita recientemente, mira, voy a quitar este bloque de aquí por si acaso, así, voy a ponerse ahí y veamos. Aquí se me hace que sí me va a dejar dar la cantidad de clics que yo quiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 hits. Pero la diferencia es que yo con esta actualización, o sea, la 1.14, que ahorita todos se pueden descargar, aquí te deja pegar cuando tú quieras, pero cuando el arma no está recargada. Y en la 1.15, el combat te deja pegar menos, pero te deja pegar cuando ya está cargada el arma. Entonces, por eso hay una pequeña diferencia que hace que puedas matar a todos muchísimo más rápido. Y también me gustaría hacer una última prueba que consistiría en quitar bloques. O sea, ahorita mismo me encuentro en creativo. O sea, se supone que podría quitar la cantidad de bloques que me diera la gana con la mano. O sea, en teoría, pero me di cuenta de que no. O sea, fíjense en esto. Yo, escuchen la cantidad de clics y escuchen los bloques que quito. Por cierto, para hacer esta prueba hice esto. Me puse un pack de sonidos para que se escuchen mejor los bloques. Así que escuchen. La cantidad de clics en relación a la cantidad de bloques que quito. Se fijan que no es la misma. O sea, aún estando en creativo, no me deja quitar los bloques que yo quiera. Pero sí que es verdad que me fijé con los videos de Magnific que con la asada, o sea, la asada esta de aquí, en teoría es el ítem con menos cooldown que hay. Entonces, si me pongo a quitar bloques con la asada, debería de poderme dejar quitar más bloques. O sea, es algo súper extraño, pero en base a eso, me gustaría hacer una prueba que consistiría en probar todas las herramientas para ver cuál es la que, o sea, cuál es la diferencia en relación de quitar bloques. Empezando por la hacha, que creo que, pues, bueno, la espada en teoría, pues, no debería poderse quitar bloques, entonces, pues, por eso no lo intenté. Pero, por ejemplo, con el hacha sí se puede, así que vamos a ver qué tanto tarda. Ok, es muy lenta. La pala yo supongo que también, ¿no? Es más o menos igual. O sea, es más o menos igual. Luego, con el pico. O sea, qué loco que el pico es el que se utiliza para poder quitar los bloques, pero no te deja quitarlos tan rápido como con la azada. Se fijan. A ver, vamos a hacer la prueba de uno por uno, empezando por el hacha, por la pala, por el pico y luego por la azada. Que creo que este es el orden que más rápido lo hacen. O sea, es este y lo este y lo este y lo este. Así que vamos a ver, empezando, 1, 2, 3. Y luego la pala. Casi lo mismo. Luego el pico. Más rápido. Luego la azada. Muchísimo más rápido. Y luego la mano. Pero bueno, chicos, también recordarles algo. Esta es una beta. O sea, esta actualización aún no está disponible para el público en general. Esto nada más lo puedes descargar si te metes ahí, pues, por unos lados secretos de Mojang y te descargas la beta. Pero esto no es la versión final. Eso quiere decir que esto es como que digamos que la primera versión de prueba que hay para esta actualización 1.15 de combate. O sea, una actualización, una versión dedicada al combate en Minecraft. Algo que no teníamos hace muchísimo tiempo. Y bueno, ya más o menos vimos qué es lo que nos trae. O sea, el cooldown se redujo mucho, pero es la primera versión. ¿Qué tal si en las siguientes versiones se va quitando hasta una última versión de combate en la cual no hay cooldown? O sea, es que sería súper genial, ¿saben cómo? Sería épico que, por ejemplo, que con la espada le quitaran el cooldown
con el hacha también, pero por ejemplo el pico, la pala, la azada, que son herramientas para hacer cosas, esos a lo mejor sí pueden tener cooldown. Es que sería bastante innovador, al menos viéndolo desde mi punto de vista, y es alguna noticia que me tiene muy contento porque quiere decir que dentro de poco vamos a poder descargarnos la última versión con las nuevas cosas, las nuevas bloques que tiene este Minecraft. Y wow, o sea, neta, wow. Así que nada, chicos, también si son nuevos por aquí los invito a suscribirse, ya que voy a traer más videos acerca de esto, de las nuevas actualizaciones, de los nuevos rumores que hay de esta versión, la versión del combate. Así que eso quiere decir que Minecraft no va a morir. Al menos Minecraft PvP va a revivir, pero ¡pum! Vamos, como si no hubiera mañana. Así que eso, chicos, sin nada más que decir, me despido. Yo soy Kubo. Gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y adiós. Bye.